Y hola, ¿qué tal amigos youtuberos? Aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 4 Black Flag. Bueno, después de haber reclutado un montón de gente, ¿no? En el anterior capítulo que hemos hecho, me puse a hacer las atalayas, ya hice todas las atalayas creo. No sé, voy a revisar por si acaso en el mapa y... sí, parece que sí, ya hice todas. Y bueno, obviamente para misiones secundarias son diferentes, las atalayas, los cofres son algo terciario, así que si me lo encuentro, pues obviamente lo voy a agarrar, ¿no? Así que bueno, después de eso no lo habíamos terminado del todo, obviamente, la misión, ¿no? Así que vamos a ver qué nos dicen ahora, a continuación. A ver, vamos con la gentita. Imagino esa que batería seria. Rumbo a tierras ricas en botín. ¿Te suena un lugar llamado el Observatorio? Sí. Es una vieja leyenda, como el Dorado o la Fuente de la Juventud. ¿Qué sabes de ello? Dicen que es un templo o una tumba, y que esconde un tesoro. Eso es, aquí se ve. ¿What? Sandeces. ¿Prefieres los cuentos de viejas al oro? Vale mucho más que oro, Thatch. 10,000 veces más de lo que conseguiríamos de cualquier galeón español. Aquí nos ganamos la vida robando al rey lo que es de sus súbditos, muchacho. Eso no es una fortuna, es pura fantasía. Nadie le cree, la madre. Nadie me cree, yo solito me voy a ir a investigar, van a ver. Desarma y mata a los guardias, la madre, eso sí no hice. Bueno, recién terminamos la misión del anterior, obviamente, pero bueno. Muy bien, vamos entonces a la siguiente, que está por allá. Wow. Y de paso si agarramos cancioncitos, hay una saloma acá arriba. Ahí está, te agarré, jaja, es que decías eso, que se me iba a escapar. ¿Dónde está eso? Acá está. Eso es. Ahí agarramos el fragmento. No sé, no me acuerdo para qué servían los fragmentos. A ver si ustedes me pueden hacer acordar, porque ya no me acuerdo que para qué servían. Así que bueno, sigamos. Acá está la siguiente misión. Entonces teletransportan a velocidad luz, pero bueno, botines y saqueo. Hola, Kenway. Hola. No está mal ese cascarón de nuez tuyo. Ah, no, pareces envidioso, Hornigold. ¿Sientes celos? ¿Porque el mío es el más grande? Debe de ser este tabaco jamaicano. Prefiero el español. Claro, claro. Ahora sí, que te has agenciado un hermoso bergantín, voy a enseñarte cómo gobernarlo y hacerte con un buen botín como Dios manda. Ah, ya. Bueno, pues. Thatch, nos reuniremos en la aldea pesquera. Vale. Muy bien, entonces nos vamos con nuestro barquito a, pues a saquear, ¿no? Otros barcos. Vamos a ver cómo nos va ahí con eso. Pero no supuestamente lo iba a reparar. Si aún tengo una barrita de vida con el barco. Ah, no, ya no. Me enorgullece pilotar mi propia nave, Ben. Me mantiene alerta. Entonces aprendamos algo, ¿de acuerdo? No necesito instrucciones. ¿Cuántos barcos apresamos juntos como corsarios? Hay una gran diferencia entre participar en un ataque y dirigirlo. Acá hay una goleta. Vamos a usarlo, ¿eh? Esa sí que es una buena presa. Vamos, vamos. Cércanos más. Tras apresar un barco, uno debe proyectar autoridad y exigir el mayor de los respetos. Ello cautiva las mentes de los pusilánimes. Al fondo de su corazón, tus víctimas siempre han de saber. Toma ahí. Toma ahí. Toma, mierda. Ya me lo volé, ya. Cuando esté incapacitado podemos abordarlo. Listo. Vamos a usar los cañoncitos. Toma, puto. Toma, puto. Toma ahí, ya está. Listo. Me rindo, dice, me rindo, la causita, ya perdimos, toma mi plata. Good day to you, sir. Soy el capitán Hornigold y esta es mi tripulación. Somos marineros como ustedes, pero nos mueven distintos fines. Nuestra intención es apropiarnos de sus bienes. Pero nadie resultará herido a menos que se mueva. ¿Está claro? No me mate, señor. Tengo familia. ¡Se lo suplico! ¿Este es mexicano o español? ¡Antes!
A nosotros no. Pues explícales a tus amigos que vamos a robarles sus bienes y que no les haremos daño si se están quietecitos. ¿Lo has entendido? ¿Puede repetir? Esa parte en inglés obviamente es otra cosa. ¡En la bodega! ¡Coged todo lo que no esté apuntalado! Que te roben, de repente estás navegando todo bonito, feliz y contento, pero de repente que te roben, qué feo. Bueno, reparar el Jeff, ¿no? Porque después van a aparecer otras opciones. Mira, mira, ahí hay uno naufragando. Ahora vendamos este cargamento. El náufrago, mira, el náufrago, ya lo respeto. ¿Solo un año? Quiero una presa que me retire de por vida y reinar las Indias Occidentales. Vinimos a Nassau para escapar de gente como los reyes. Bueno, entonces seré un hombre próspero y acaudalado. Dios, olvídala de una vez, hombre. El futuro está en Nassau, no en Inglaterra. ¿Alguna soñar con ese gran motivo? Un barco tan repleto de oro que podrías repartirlo y volver a casa. Claro, pero solo es un sueño. Todo hombre espera hallar una docena de cofres de oro sin dueño. Pero escasean tanto como un rey justo. Estamos encontrando tripulación ahí en el mar. Pinche náufrago con Wilson. ¿Era Wilson? Bueno, sí, era Wilson, ¿no? ¡Wilson! ¡Wilson! Pero acá hay un chistoso. No me deja usar el catalejo. Allá. ¿Barriles de fuego? Eso creo que es para armamento. Hay otro barco. ¿También? Madera y azúcar, ok. No, después vamos a ir viendo eso. Eso también es secundario en realidad cuando te pones a abordar otros barcos que no tienen nada que ver, pobrecito, pero bueno. A ver. Estamos a 2000 metros. Lo chévere es eso, que hicieron más rápido el viaje. Poniendo de esta perspectiva, ¿no? El barco, pero bueno. Y qué bonito, cámbiame de canción, a ver. Cámbiate de canción. Esa canción es chévere. Las salomas, en estos tiempos ya, ¿qué van a cantar? Ya pone su disco nomás, ya está. Antes tenía mejor voz, ahora que van a tener voz. Pero bueno, 1000 metros para llegar ahí recién al siguiente punto. No hay más. Ajá, mira, hay una ballenita por allá. Por acá hay una ballena. Es un símbolo de ballena. Eso hay que ver también en la forma secundaria. Estamos llegando ya, parece. No sé dónde es, un nuevo lugar. Creo que es para reparar el barco. Ahorita va a decir, ¿quieres viajar a no sé dónde? Pues, sí, lo voy a decir. Ah, no, tenemos que encallar. Ok. Diría que el peligro ha pasado. ¡Le das Juanete y Juanete Mayor! ¡Menos viento! ¡Plegad las velas! Listo, atraquemos ahí. ¡Recoged velas! ¿Lo habéis oído? Me voy a esperar a que se acerque porque siempre cada vez que hago esto me iba el agua. A ver. No, otra vez no digo. Caramba. ¡Hombre al agua! Me morí, listo. Como no sabía nadar, Edward se murió. Se volvió el taller. Listo, vámonos de aquí. Y ahora tenemos que reparar el barco. Bueno, no repararlo, comprarle, ¿no? Dice cosas. Comprar un casco intermedio. ¿En qué le puedo ayudar? A ver. Vamos a comprar una mejora para el Jackdaw. Un casco intermedio. Listo. Mejoradazo. Y ya está ya. A ver. Qué bonito el barco, claro. Todavía falta pintarlo, falta poner un montón de cosas, creo. Vamos a ver si me deja comprar ahorita. Usa el cañón ligero para matar 3 marineros, ya. Saqué a 20 unidades de ron. No pude saquear eso, me animó. No sé cuánto saqué en realidad. Hoy no ha estado mal. Sigue así, pronto Nassau será la primera ciudad donde hombres y mujeres puedan vivir como Dios quiso. En libertad. Solo hacen falta unas gotas de sangre, sudor y un trozo de tela. No enarbolamos pabellón alguno. Nos enorgullece su ausencia. Que la bandera negra simbolice tu lealtad a la libertad natural del hombre. Esto es tuyo. Ve con orgullo. Qué bonito. Lo haré.
Dame la lista que te presté. Si queremos mantener nuestra república a flote, necesitaremos armas además de oro. Esto implica atacar a la armada. Mientras enarbolen la enseña del rey Felipe, no ofenderemos a nuestro monarca. Muy bien. Pero antes de irme... Como ya habrás visto, en estas aguas hay... ¡No! ¡Está mal! Aún no quiero ir, espérense. Sí, presas fáciles pero en pequeñas. Lo que quiero es comprarle más cosas al barco. Yo sé que se puede. Vamos a ver si se me deja. Sí, necesito. El otro sigue hablando igual. Ok, está mal. ¿No me sale nada? Hoy me salí ahí vacío. ¿Qué fue? Compré. Aspecto de Jackdaw. Ahí está. Eso es más, bueno, eso es aspecto, no, no sirve. Cañones, podemos comprar cañones. No puedo, 10 cañones de nada, potencia de fuego normal. Pero ¿por qué no me deja? Cero, dice. Es gratis y no me deja. Qué mentira. Nada, no me deja. Bueno, será para la próxima. Pesca peces pequeños para atraer a los grandes. ¡Ay! ¡Acércame el barco! ¡La madre, está lejos! Ah. Y ya justo habíamos salido ahí. Ya lo habíamos sacado el barquito para navegar. Edward, deja de hacer huevadas ya. Vamos al barco. El capitán al timón. ¿Y ahora dónde nos vamos? Recoge metal saqueado 4 de 70. ¿Y ese barquito que está al frente? ¡Soltad velas, muchachos! ¿Por qué me parece que me va a chocar? Adiós. Adiós, 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 adiós. ¡Navegad contra el viento! ¡Más velas! ¡A toda! No me deja, no me deja avanzar a la vista. Ya, muy bien, tengo que saquear entonces un montón de cositas. El catalejo es la herramienta más útil del mar. Mira hacia un barco para comprobar su potencia y el cargamento que transporta. Listo, así de simple, así de fácil. Muy bien. Entonces tenemos que buscar barquitos, que ahorita no hay nada de nada. Eso es como si fuera algo secundario, pero en realidad es la misión principal que nos está pidiendo sacar, bueno, cosas. Mira, por ejemplo, este tiene madera, ropa y artillería pesada. Vámonos contra, es chistoso. Veo una vela. Bergantín militar a la vamos vista. A sacar la mujer. Buena vista, amigo. ¿Estás preparado, Kenway? No caerá sin dar guerra. Chicos, ¿quién quiere tomar ese bergantín? ¡Gritad! ¡A huevo! Eso es lo que quería oír. ¡Zafarrancho de combate! ¡A los cañones! Los de espaldas no me pueden dar. De espaldas no me pueden dar. No puedo, no puedo. ¡Coléjate, capitán! ¡O no se puede! ¡Fuego! ¡Un disparo certero! ¡Fuego! Tengo que dar la vuelta, tengo que dar la vuelta. ¡Fuego! 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 No me han dado ni un tiro ellos, ¿eh? Y eso que ellos tienen también cañones. ¡Oh, shit! ¿Para qué hablé? Joder. Déjame abordarlos, ¿por qué no me deja? No me deja abordarlos, qué raro. Bueno, tendré que dispararles a ver suave ahí. ¡Fuego! ¡Ya! ¡Abórdenlos! Ya, pásame el cañón. A ver. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? A ver ahí. La bala tiene un poco de caída ahí. No les puedo dar. Son 2-4 balas creo que puedo usar. ¿No le di? ¡Qué desgracia! Ahora sí le di. Ya se me acabaron las balas ahí. Ahí les voy. ¡La madre! Como siempre nunca les doy. Uy, no, madre, dispara. ¿Qué es eso? Con capitán muerto. Déjame saquearlo, no lo puedo saquear. Justo se murió también el capitán.
Listo. Sí me dio un poco de pelea, ¿eh? Listo, reparar el Jackdaw, obviamente, para tener toda la vida al máximo. Si no me equivoco, siempre solo podía reparar una barra de vida, ¿no? Como está dividido en tres, solo podía reparar una. Listo, sacamos todavía, saqué logros ahí, como recién estoy sacándole logros a este juego. Porque antes no lo tenía original en PC, ya después lo pude original y pues... ¡A madre! ¡Quítame ese barco que se está hundiendo! ¡A madre! Todavía ya me quitó vida por buzo. ¡Desplegad la vela cangreja! ¿La vela cangreja? ¿Cuál será la vela cangreja? A ver, barcos, nada. Está una neblina maldita ahí alrededor. No se ve ni shit. Acá hay algo a la derecha que está apareciendo. Nada, nada aún. Más allá hay un montón de barquitos. Hay algo que me quiere decir por aquí este lado. Ajá. La shit, mira eso, un bergantín nivel 17. Artillería pesada y mortero. Ah, la shit. Vamos a ver si lo puedo ganar. No creo, pero... puede que me gane como puede que no. A ver ahí. Toma ahí, mira, cámara lenta. Ya me había olvidado de eso. ¡Esperamos órdenes, capitán! ¡Fuego! ¡Un disparo certero allí! ¡Cuidado que nos pueden disparar! ¡Fuego! ¡Está muy expuesto! ¡Disparamos! ¡Fuego! ¡Descarguen ahí! ¡No dejes que nos embista, capitán! ¡Fuego! ¡Descarguen! Pensé que iba a hacer más daño, pero... ¡Fuego! ¡Aquí es vulnerable, capitán! ¡Fuego! ¡Oh, shit! De frente me dio... ¡Au! ¡Fuego! Ya, abórdenlo, o sea, que es todo eso. Ahora me usa el cañón de la derecha, justo. La shit como se lajea, Dios. ¡Toma, puto! ¿Cómo le doy al capitán? ¡Muérete, capitán! ¡Ahí! ¡Alas al par! Listo, se me acabaron las balas. Ah, madre, como nunca les doy ahí. Eso es. Chao ahí. Uno. Ay, se maté 11. Sin querer queriendo. Maté 11 personas. Ya se rindieron. Están un montón de cositas que nos dan. Ron, azúcar, artillería, tripulación. Lo bueno de eso. Mejorando el barco, reparándolo. No sé por qué hacen eso, como que prueban los cañones, creo, o algo así. Bueno, a ver, sigamos. Este de acá al costado hay un chistoso. Hay un náufrago. ¡Fuera, madres! ¡Cazad el viento! Metal saqueado 470. Recoge cargamento de metal. Y hasta ahora no encuentro eso, sinceramente. ¡Soltadla toda! No encuentro cargamento de metal. Vamos a ver qué dice este barquito, a ver si tiene. Barriles de fuego. Es una huevadita este barco, pero bueno. ¿Para qué se mete conmigo? ¡Ay, Dios! ¡Está mal! Lo choqué de casualidad. Y sigo sin ver dónde puedo encontrar cargamento de metal. Hasta ahora no encuentro. A ver, aquí hay otro. Azorrón, azúcar, nada. No, no, no hay metal. Vamos a seguir buscando por más allá. ¿Pero qué es eso que está ahí al fondo? Ah, es una playita. Ahí viste. Barriles de fuego. Nada, no hay nada de metal. Mira, mira el mar inmenso. Que no encuentres nada de nada a tu alrededor. Este es un hundimiento. ¿Pero acá había algo? No veo nada. ¿Y este? Madre, todo es lo mismo. No encuentro ninguno que tenga metal. ¿Y ahora? ¿Y esa cosa que está flotando qué es? Ah, un náufrago también. Vamos a salvarlo al chistoso eso. ¡Amarrad el trinquete! ¿No tiene ninguno metal? ¿En serio? Este hay uno al fondo, no me deja ver. Metal, ahí está, 55 de metal. ¿Y este? Nada, este es lo mismo que el otro. Ok, ese tiene metal. Vamos a agarrarlo entonces a balazos con ese chistoso.
Aquí te voy. Oh, la madre. Oh, shit. ¡Estamos listos! ¡Fuego! Toma ahí. ¡Fuego! Marinera arroja solo de la montaña. ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no más! ¡Quédate de ese lado! ¡Madre! ¡Nos han dado! ¡Aquí es vulnerable, capitán! Que no veo, ni siquiera veo la marca del disparo. ¡Fuego! ¡Un disparo certero! ¡Fuego! Para abordarlo. ¡Vamos a abordarlo! ¡Fuego! ¡Fuego, amigo! ¡Vamos a acercar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Abórdenlo! Y ahora sí, desde aquí les disparo estos chistosos. Toma ahí, en toda la cara me la recibió. Siempre hay un barril de ese lado. Ahí está, ¿ves? Siempre hay un barril de esos lados. Puedes matar un montón de gente sin necesidad de abordarles, ¿no? Está, muertos toditos. Pero no creo que sea suficiente, falta todavía metal. Tenía 55, pide 70, pues no tengo 4, todavía tenía 4. A ver, ¿cuánto me faltaría? Me están reparando. Si no me equivoco, me faltaría que 11. 11 de metal. Y este chistoso me estaba viendo, ¿no? ¿Esto qué tiene? ¿Tiene ron, azúcar? Ropa, madre. ¿Y esto qué se ha metido por gusto? ¡Fuego! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, el espolón! Se me agarró directo con el espolón, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos! ¿Viste que se hundió? No me dejó agarrar su cargamento. ¡Fuego, enemigo! ¡Agarraos! ¡Uy! Las balas se pasaron cerca, ¿eh? ¡Wow! ¡Ya se hundió! Que alcanzarlos es de ahí al fondo, está fregando la vida. Y para encontrar metal ahorita no encuentro, ¿eh? Todo encontrado menos eso. ¿Cazador de pirata? ¡Oye! ¡Hemos sufrido daño! ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Un disparo certero! ¡Fuego! Me estoy metiendo en una nueva vida. Me van a venir un montón de cazadores de piratas y cosas. Tengo un juego de barcos a mi alrededor. Y me están disparando por todos los flancos. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Me voy a morir! ¡Ay, abajo, abajo! ¡Agarraos fuerte! No frenen esos chistosos. ¡Fuego! Ya, abórdenlo para retener algo el barco, porque si no... A ver... Vamos ahí, el capitán. Ya, me maté ahí tres. Listo. Ya, con eso ahí reparo algo el barco. Y de ahí, a ver si les puedo meter mecha, porque no creo que les pueda ganar, ¿eh? Sí, o sea, sé que disparan también de vez en cuando, no me he estado cubriendo también. Es lo malo. A ver. Rápido. Omite esta huevada, ¿eh? A la shit. No le di. ¡La madre! ¡Cuidate esas tripas! ¡Fuego, enemigo! Oh, me están disparando, no sé por dónde. ¡Agarraos! Estás son un huevo. ¡Fuego! 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 Me faltan cañones de adelante también. ¡Fuego! 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 ¡Fu
¡Hemos sufrido daño! ¡En la que me metí, en la que me metí! ¡No! ¡Ay, shit! ¡Agárrase! Están disparando ahí. ¡Fuego! ¡Ah! Me agarró todo el impacto de eso, no sé quién. ¡Fuego! ¡Un espolón! ¡Puta! ¡Ah, la shit! Se va a hundir mi barquito. ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! Ya no lo aguanto, es que son cuatro barcos contra uno, man. ¡Listos para morir! ¡Puta madre! No, ya no puedo. Y si me choco ya fue. ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Agarraos! ¡Agarraos bien! ¡Puta madre! Ya fue. Sí, ya me imaginaba, es que me aparecieron un montón de barcos alrededor y era bien difícil ya de salirse de esa. Estaba bien complicado. Y justo creo que había uno para abordar y agarrar vida, ¿no? Pero ya ni modo. Bueno. A ver, catalejo, toda la cosa. Es como que si hubiéramos muerto y hubiéramos empezado de nuevo, pero por suerte el metal se queda ahí, pues, ¿no? Así que nada, yo lo voy a dejar hasta aquí. Y ya, porque si no se va a hacer muy largo. Ya cuando tenga todo el metal ya la continúo. O si no, a la siguiente ahí a ver si me encuentro un barco con metal y para ahí la continúo. Así que nada, yo lo voy a dejar aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 4 Black Flag. Deja de hablar, maldita sea. Me estoy quemando que hablan. Se cruza mi voz con la de ellos. Así que ya saben, si desean más denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao.